Buenas noches. Buenas noches. Pueden visualizar mi pantalla, me dicen por favor. Buenas noches, Dayana. Buenas noches, Lorena. Pueden visualizar mi pantalla. Se visualiza. Gracias. Muy bien, miren, vamos a iniciar la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana número 3. Vamos a iniciar la clase número 9. Es un gusto volverlos a tener acá. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Espero igualmente que ya hayan iniciado revisando el aula virtual. Recuérdense que es muy importante que usted vaya trabajando todo lo que se encuentra en el aula virtual. Este día estuve revisando los correos. Tenía en este caso casi 21 correos. Y he revisado algunas sugerencias a algunos de ustedes. Espero que ya hayan podido revisar el correo y que puedan igualmente volvérmelo a enviar. Yo necesito que esas correcciones ustedes las hagan. De repente yo creo que no ha quedado como claro la forma de trabajar absoluta. Si usted gusta, escríbame y con gusto pues yo le puedo dar una pequeña retroalimentación con otros ejercicios, pues explicándoles paso a paso. Lo importante es que quede claro. Para mí es importante que a usted le quede claro el trabajar lo que son operadores aritméticos, que podamos trabajar lo que es absolutas, relativas y mixtas, porque de esas acciones depende todo lo que vamos a seguir trabajando. Entonces, si a usted no le ha quedado claro y por eso los ejercicios me los mandó incompletos, yo lo invito por favor a que se contacte conmigo y con gusto yo le puedo explicar. Sé que la hora pasa bastante rápido, pero si podemos tener un tiempo para poderle apoyar, con gusto, ¿verdad? Si usted se quiere quedar después de la clase y usted me dice, mire, ayúdeme, explíqueme, yo con gusto lo voy a hacer. Lo único que voy a hacer es parar la clase, dejar de grabar para poderle explicar, ¿verdad? Pero lo importante para mí es que quede claro. Entonces, para los que han tenido sugerencias de mi parte, yo les he colocado ahí la forma correcta como lo tienen que hacer. Les he sombreado, he hecho selecciones de celda para que ustedes puedan ver en dónde nos hemos confundido. Bueno, miren, iniciamos la sesión número 9. Pasó bien rápido el fin de semana. Ya estamos ya en nuestra tercera semana. Ya solamente nos hacen falta 7 días para poder, en este caso, finalizar el curso. Y las felicitaciones se las va a llevar usted porque va a obtener, en este caso, el diploma que lo acredita. Buenas noches, Sandra. Bienvenida. Muy bien, miren, como siempre presento mi agenda, vamos a presentar los objetivos generales de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios de la mejor manera. Y por último, si usted tiene alguna pregunta, si no, pues vamos a concluir en este caso con lo que sería el cierre. Vamos a hablar, la semana pasada nos quedó en continuación un tema en el cual ustedes tenían una pregunta que les hice al final. Igual les pedí que investigaran o que trataran de investigar. Tuvieron 3 días más todo este día para poderlo hacer. Hoy quiero nuevamente volverles a explicar para que vean cuáles son las diferentes acciones en las cuales podemos trabajar y que además usted me dé la respuesta que usted considere que es la correcta. Y además de eso, miren, vamos a lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registro. Nosotros en Excel tenemos 2 tipos de filtro. Tenemos el filtro que yo le llamo normal y tenemos el filtro avanzadas. En este caso vamos a trabajar con filtros normales. Les voy a explicar
todas las formas en las cuales podemos trabajar. Si usted ya visualizó los videos que se encuentran en el aula virtual, igualmente el profesor explica una forma de poderlo hacer. Ahí tiene el libro para poderlo descargar y poder trabajar con él los ejercicios que se encuentran ahí en conjunto. Entonces, les mencionaba, me voy a ir rápidamente para lo que es mi libro de Excel, que yo al final de la clase del día jueves realicé la selección y coloqué una palabra para toda la celda. Pero quiero nuevamente retomar para poderles explicar y que usted me dé la mejor respuesta. Cuando yo tengo acá, miren lo que es un cuadro en el cual yo tengo valores numéricos, tengo fechas, tengo texto, puedo tener fórmulas, puedo tener funciones. Tengo acá en este caso lo que son, cuando nosotros vamos a insertar lo que son objetos. Pero acá, miren, estas formas que se encuentran acá, les decía el día jueves que ellas son movibles. Aunque yo las he colocado específicamente en una celda, mi celda me va a determinar que dentro de ella está utilizada esa celda cuando en mi barra de fórmula se especifique la misma información que tengo en ella. O si yo tengo una función, pues que me especifique en mi barra de fórmula qué función utilicé o qué sintaxis para poder obtener resultado. Pero cuando yo me posiciono acá, miren, lo que toma de referencia es la forma. Y entonces por eso acá mi cuadro de nombre me dice que estoy utilizando la forma de multiplicar. Pero si yo me posiciono dentro de la celda, entonces vean que mi barra de fórmula me dice que está vacía. Yo tengo dos formas para poder crear selección. Una de ellas solamente posicionándome, estando en la pestaña de inicio, me voy al grupo modificar, en el tengo buscar y seleccionar y me voy a ir a especial. Acá voy a ir a buscar celdas en blanco, que es lo que necesito, y en este caso le voy a dar aceptar. ¿Qué acaba de suceder cuando yo no hago la selección del cuadro que tengo acá? Excel siempre me va a tomar o va a tomar como referencia todo lo que se encuentra hacia la izquierda. Aunque la columna A y la fila 1 no depende del cuadro que tengo acá, él va a realizar la selección. Porque Excel así trabaja. Todo lo que depende, en este caso, de derecha a izquierda, va a realizar esta acción que acaba de suceder. Pero si usted ya tiene un cuadro formado, en este caso, cuando usted ha dejado la columna A por cualquier cosa, entonces usted lo que hace es seleccionar el rango. Mire, acá tengo un rango ya seleccionado. Usted ya sabe que es un rango. Hoy me voy a ir, en este caso, para buscar y seleccionar, ir a especial, y entonces yo le voy a decir celdas en blanco. ¿Qué va a suceder? Todas aquellas celdas que Excel visualice que no tienen información. Igualmente las formas que tengo colocadas acá no hay información, por eso me las selecciona. Vea que todas donde se encuentra información no están seleccionadas. Entonces, ¿qué sucede acá? Esta es la forma en la que la mayoría de usuarios utiliza. Yéndose a la pestaña de inicio siempre al grupo de fuente, lo que hacen es colocarle un color. No sé si les mencioné el jueves, pero cuando nosotros tenemos una tabla bastante grande y nosotros queremos colocarle un color, la forma correcta es ponerle un color bastante fuerte para poder visualizar rápidamente dónde se encuentra esa celda vacía que hemos dejado. Porque en su momento no teníamos esa información, porque la voy a buscar rápidamente y entonces esta es la forma correcta de poderlo hacer. Entonces, usted visualiza en este momento, miren, que yo tengo ya el color en todas las celdas, no así a las que tienen información. Pero usted me puede decir, Inge Vanessa, esa acción hay otra forma de poderlo hacer si yo desconozco lo que usted acaba de hacer. Y claro, es lo que yo estoy haciendo en este momento. Trabajar en este caso con celdas no adyacentes, manteniendo control presionado. Pero acá se me hace fácil porque mi cuadro es pequeño, tengo desde la selección desde la B2 hasta la E13,
Pero cuando ya la información es bastante grande, esto no me va a ayudar. ¿Sí es la acción correcta para poderlo trabajar? No. Pero es una acción que sí puedo trabajarlo, pero en otra ocasión. No en esta porque no me va a ayudar cuando mi tabla es demasiado grande. Entonces, acá usted, teniéndolo seleccionado, pues puede cambiar el otro color. Igualmente, teniendo el color, vean, mire, he quitado la selección. Me voy en este caso acá, ir a especial, celdas en blanco. Nuevamente me la vuelvo a seleccionar. Igualmente puedo cambiar el color. Pero yo acá no necesito colocar color, sino que mi jefe me ha indicado que va a haber una palabra para todas estas celdas que están vacías. Por ejemplo, se puede colocar cuando yo necesito una palabra específica para todas, no corresponde o esa información se colocará después, se colocará en fecha posterior, corresponde hasta el mes tal. Pero esa información yo la necesito en todas las celdas, ya sea que tengan color o que no tengan color. Si tienen color, le puedo colocar la información. Si no tienen color, igualmente se la puedo colocar. Ahora sí, quiero preguntarles, ¿encontraron la forma de colocar en este caso el texto en todas las celdas que tengo seleccionado? Me dicen la respuesta, por favor. Y si no lo encontraron, igualmente me responde. No, no lo encontraron. Ajá, los escucho. Hola, los escucho. Muy bien, ya tengo acá un primer comentario. Bueno, Katherine me dice que no lo encontraron. ¿Y los demás? Adonai dice que no lo encontró tampoco. Yo no lo encontré, ingeniero, tampoco. Muy bien. Gracias, Sandra. Gracias, Lore. Fíjense, miren. Ahora se van a dar cuenta que mi persona es bastante curiosa más en Excel, porque es lo que más trabajo. Entonces, yo siempre, siempre trato de buscar técnicas que me ayuden a facilitar mi vida laboral. Y una de estas técnicas es esta que les voy a enseñar en este momento y van a ver qué fácil es poderlo trabajar. Acá se los voy a enseñar porque tenemos información y dentro de ella queremos colocar esa palabra específica para todas las celdas. Recuérdense nuevamente, esa palabra específica para todas esas celdas que están en blanco. Entonces, voy a colocar acá, miren, en este caso el texto y voy a colocar Excel. ¿Y qué tengo que hacer después que coloco Excel? Voy a irme a mi teclado y en este caso voy a presionar Control Enter. Y Control Enter es el que me ayuda a que cuando yo coloco una palabra teniendo mis celdas seleccionadas, automáticamente posicione ese texto en todas las demás celdas. Vuelvo nuevamente a repetir, Control Enter. Inge, pero ¿y lo puedo hacer teniendo toda la celda vacía y colocar ese texto, esa fecha, en este caso un valor numérico? Claro, usted lo puede hacer para todo. Yo se lo estoy enseñando cuando ya tenemos información dentro del cuadro y en ese cuadro yo quiero que ya no estén esas celdas vacías, sino que colocar, porque han quedado vacías, entonces tiene que llevar una información. Entonces, automáticamente esa acción va a cambiar siempre y cuando tenga la selección. Ya usted ya sabe trabajar un rango, ya le enseñé en este caso que es un rango. Entonces, ahorita lo que puede aplicar, si está ahorita en una computadora, es realizar esta acción. Seleccione un rango. Mientras esté seleccionado, puede colocar la palabra que usted quiera. Y voy a colocar ahora lunes. Por tercera vez voy a realizar un cambio. Y vean que automáticamente lo va a hacer. Me va a ayudar para las dos acciones que estoy haciendo en este momento. Ya sea que yo lo haga teniendo ya mi cuadro creado y que yo necesito una palabra específica
colocarla en todas esas celdas. No aplica, no hay información. Por favor, colocar información, cualquiera de todas ellas. Lo importante es que me han dicho que esas celdas no queden vacías. Y vean que automáticamente, pues, realizo acá la acción. Igualmente, puedo eliminar y colocar otro texto, siempre y cuando esté seleccionada la acción. ¿Queda claro o tienen alguna consulta? Queda claro, ingeniero. Gracias, Reinaldo. Sí, queda claro, ingeniero. Muy bien, muy bien. Créanme que de mi parte, yo siempre les voy a enseñar técnicas que les va a ayudar mucho a Excel. Además de los temas que son muy importantes que debemos de aprender, igualmente estas técnicas les van a ayudar a poderlo trabajar de la mejor manera. No saben cuánto me ayuda a poder siempre buscar. Créanme, no soy tan experta en Excel porque cada día aprendo algo nuevo. Y el día que ustedes igualmente me quieran mostrar una acción que aprendieron, estoy abierta porque de todos aprenden. Y soy una persona que siempre me gusta estar curioseando para que mi trabajo salga de la mejor manera. ¿Y por qué digo eso? Porque de repente pues nos complicamos mucho y a veces hay formas rápidas de poderlo hacer. Y una de ellas es ir a buscar información. Excel tiene muchas cosas ocultas que de repente nosotros las desconocemos porque pensamos que solo los comandos nos activan las acciones. Pero no. Hay diferentes formas de poderlo trabajar y yo voy a tratar siempre de poderles explicar de la mejor manera. Muy bien, entonces ya que quedó acá, gracias Verónica, ya que quedó claro, me voy a ir nuevamente para mi presentación. Permítanme. Me voy a ir nuevamente a mi presentación. No sé si logran visualizar acá. ¿La presentación? No, ingeniera. Mira siempre los libros de Excel. Ok, muy bien. Entonces, permítanme, me voy a ir para la presentación. ¿Hoy sí la visualizan? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí, miren, vamos al tema de uso de filtros. Les mencionaba al inicio que vamos a trabajar con filtros normales. Si usted alguna vez ha trabajado con filtros avanzadas, yo quiero explicarle que igualmente si usted solo trabajando con filtros normales, podemos también destacar y realizar muchas acciones que poco a poco les voy a explicar este día. Dice acá que la función filtro de Microsoft Excel es una forma rápida y fácil de ordenar y analizar grandes cantidades de datos. Teniendo en este caso la acción de filtro, dice que este tipo de filtro hace una comparación en todo el rango según los criterios que seleccionemos. Cuando yo trabajo filtro, tengo muchas formas de poderlo hacer, pero hay usuarios que no lo utilizan de la forma correcta y solo consideran que nos ayuda a ordenar, sí, pues sí es la acción que quiero hacer, o buscarme específicamente en una sola columna la acción. Entonces yo les voy a quitar ese mito, porque van a ver todo lo que yo puedo trabajar con filtro normal. Entonces, ahora sí, me voy a ir nuevamente, miren, para lo que corresponde mi libro de trabajo. Permítanme. Ok. Ahorita se los muestro. Acá está. Ahora sí, quiero que visualicen, por favor, en pantalla, que yo tengo acá ya un cuadro bastante grande, tiene bastante fila el poder, para poder trabajar, y mi jefe me ha pedido específicamente que yo trabaje con la acción de filtro. Entonces, yo tengo dos formas de poder encontrar filtro. Voy a trabajar la primera y después les muestro la segunda. Y si usted sabe la otra forma de poder trabajar, con gusto puede activar su micrófono y decir. La primera forma que le quiero enseñar es dónde se encuentra el grupo. En este caso me voy para la pestaña de datos y dentro de la pestaña de datos tengo el grupo ordenar y filtrar. Acá dentro de él tengo filtros, que es el que vamos a utilizar este día, y tengo filtros avanzadas. Me voy a ir acá a filtro porque es el que me interesa. Miren la acción que voy a hacer en este momento. Me voy a posicionar acá en cualquier celda dentro de mi rango y entonces yo le voy a dar filtro. ¿Qué acaba de suceder en este momento?
que mis encabezados que hoy son muy importantes visualizar para la información que yo tengo acá, es muy importante visualizar, se ha colocado en este caso una flecha hacia abajo. Y eso me indica que yo tengo la acción, no tengo ningún filtro en este momento, sino que tengo la acción para poder crear filtro. Si yo quito acá, nuevamente vuelvo a tener mis encabezados normales. ¿Qué sucede cuando la persona, y me voy a ir nuevamente a la pestaña de inicio, qué sucede cuando la persona no sabe trabajar filtro? Y yo le digo, usuario, por favor, yo quiero el filtro, por ejemplo, de los departamentos, solamente de San Miguel, de la fecha del 3 y del 4 de enero. Ah, entonces la persona hace esto, miren, ¿qué voy a hacer en este momento? Hacen esta acción, esto que estoy haciendo en este momento, que no es la forma de poder crear filtro. Entonces seleccionan, se van para el grupo de formato, y acá yo tengo una acción que se llama ocultar filtro. Entonces vinieron y me dijeron, ya está. Solamente les pedí dos fechas. Están ocultas las celdas, pero esta acción me está indicando, cuando yo visualizo el libro, y en este caso la hoja, yo estoy visualizando que lo que han hecho es ocultar filtro. Lo único. Sí, pero mira, aquí se está mostrando lo que usted me está pidiendo. No, porque se equivocó y aquí me dejó fila que no tienen que visualizarse. Ah, sí, pero para hacer eso, entonces yo voy a volver a seleccionar acá y usted me dijo 4 y 5 y entonces nuevamente voy a hacer esto de ocultar la fila. Vale, ahora sí ya lo tengo. No, porque vean todo lo que tengo que hacer para poder realizar esta acción. Y esto porque en el ejemplo que les estoy dando concuerda acá. En este caso, una fila continua. Pero esta no es la forma correcta. Sí, pero fíjense que yo ya sé que filtro igualmente oculta las filas. Sí, pero quiero que visualicen en este momento la acción que hice, que no es la correcta. Me voy nuevamente acá a seleccionar y voy a mostrar nuevamente todas mis filas. Muy bien. Entonces, acá les mencionaba, ahora sí lo voy a hacer de la forma correcta. Me voy a ir para la pestaña de datos, filtro, se colocan nuevamente, miren dónde se posiciona, pero ellos se colocan en mis encabezados. Entonces, muy bien, ahora sí lo voy a hacer, voy a ir a buscar las fechas que corresponden acá a 3 y 4. Entonces yo le voy a dar a aceptar. Vea la diferencia que automáticamente me ha creado el filtro. E igual vea, por favor, miren, esta parte de acá de mi fila. Tienen un color diferente. Y eso me está indicando que usted está trabajando con filtro. Una de las acciones que debemos saber es que, por ejemplo, voy a trabajar el filtro de banco. Y le voy a decir, en este caso, primero, quitar la selección. Segundo, ir a seleccionar los que quiero. Voy a seleccionar esos tres bancos. Y le voy a dar a aceptar. Vean, ahora mi rango ha cambiado. Es más grande. Porque inicié con banco. Vea, por favor, mis filas. Tienen un color diferente. Esto me está diciendo que yo estoy creando filtro. Inge, Vanessa, pero mire, acá siempre hay oculta las filas. Claro. ¿Y cómo sé yo que están ocultas las filas? Porque vean mi bidirección que se coloca cuando coloco mi puntero entre una fila y otra. Está despegado. Entonces, eso me indica que yo tengo filas ocultas. Porque si me posiciono, por ejemplo, acá entre columnas, vean, acá no hay nada oculto. Pero acá sí, porque la bidirección se hace una pequeña separación indicándome que dentro de estas filas tengo, en este caso, oculta. Entonces, esta es la forma correcta. Entonces, muchos consideran que yo puedo crear solamente un filtro. Quiero que visualice otra acción. Miren, nuevamente me voy a posicionar acá y vean, miren, vean por favor cada una de las columnas que yo estoy posicionando. Si yo creo un filtro, lo voy a hacer nuevamente con banco y voy a agarrar ahora dos. Y le voy a dar en este caso, voy a hacerlo con tres y le voy a dar a aceptar. Vean que ahora el mismo icono que me aparece acá es el que tengo acá. Entonces quiere decir que
donde tengo mi filtro o donde yo he iniciado mi filtro en la columna F. Porque miren, ahí está el indicador. Todos los demás no. ¿Puedo crear otro filtro dentro de él? Sí, si la información me lo permite, claro que puedo crear. Me voy a ir a zona. Nuevamente voy a quitar primero, quitar la selección que tengo. Y ahora le voy a decir si corresponde en este caso a estos departamentos. Le voy a dar a aceptar idea. Ya tengo otro cambio acá. Filtro 1 y filtro 2. ¿Y puedo crear otro filtro? Claro. Hoy lo voy a hacer con producto. Voy a deseleccionar en este caso solamente el primero y le voy a dar a aceptar. Vean que cada vez que me posiciono en la columna y creo un filtro, entonces acá aparece. Entonces, ¿qué sucede cuando usted no lo ha creado, pero le pasan un libro donde hay filtro? Usted no me vaya a ir a preguntar qué hiciste o qué filtro has creado. Usted primero váyase, por favor, para lo que corresponde acá, mire, que es nuestras columnas, donde me está indicando que acá se ha creado un filtro. Permítanme un momento, permítanme. Disculpe, continúo entonces acá. Muy bien, miren, entonces esta sería la forma en la cual yo tengo creado acá el filtro. Entonces muchos me preguntan, Vanessa, ¿y esta acción yo la puedo copiar específicamente esa información? ¿Se la va a llevar a una hoja nueva? Claro. Miren lo que voy a hacer ahorita, le voy a dar copiar. Me voy a ir en este caso y voy a crear acá lo que es una nueva hoja y le voy a dar pegar. Entonces, si usted, teniendo ya su filtro creado, quiere llevarse específicamente esa información del filtro que creó, mire, acá se encuentra. Esta es una de las acciones que se aprende cuando trabajamos filtro avanzada, pero igual en filtro normal puedo realizar esta acción. Miren, ustedes se dieron cuenta al inicio qué grande es mi cuadro, pero con el filtro que creé, vean que ahora acá tengo la información específica del filtro que crea. ¿Por qué les digo que tenemos o debemos de hacer esta acción? Porque miren, me voy a ir nuevamente al ejercicio que estoy trabajando y ¿qué sucede? Que yo agarré el libro y entonces vine yo y cometí un error, que lo quité. Su trabajo, yo ahorita automáticamente lo acabo de quitar. Pero si usted aprende a poder ser, en este caso, de guardar esa información porque considera que las personas que van a utilizar este libro pueden cometer el error de quitarlo, así como en ese momento yo lo hice, puede ocultar esa hoja y tener el filtro específico de la acción que ha trabajado. Entonces, miren, nuevamente acá yo me posiciono. Coloco en este caso acá el filtro y puedo trabajarlo con cualquiera. Vean, por favor, acá puedo quitar la selección. Igualmente ir a seleccionar lo que quiero, si corresponde en este caso a vendedor. Darle a aceptar y automáticamente Excel cumple según en este caso los filtros que yo quiera hacer. Si la información corresponde al filtro que estoy creando, automáticamente, miren, ahí está. Le dije que quería específicamente algunos vendedores. Me fui en este caso a zona y ahora solamente que correspondan a Banco Agrícola. Y ahí está, miren, la información completa del filtro que he creado. No son todos ellos del Banco Agrícola, pero porque mi filtro lo comencé por vendedores, él automáticamente va agarrando según ya la información que tengo en el filtro. Y miren, acá se encuentra. Igualmente puede copiar e irlo pegar y usted ya tiene su filtro acá creado. ¿Quiere quitar toda esta acción? Entonces nuevamente le da acá filtro y desaparece la acción. ¿Queda claro esto que acabo de explicar para continuar con el siguiente ejercicio? ¿O hay alguna duda?
Por el momento, todo claro, ingeniero. Muy amable, gracias. Muy bien, entonces miren, voy a continuar acá y me voy a ir para el siguiente ejercicio. Puede suceder que su filtro, el cual usted quiere crear, no depende de los encabezados que se encuentran acá. O sea, no. Porque usted lo que hizo fue ir colocando el color que corresponda al filtro que quiere crear. Y entonces vean acá, miren qué hice yo. Lo voy a hacer acá rápidamente para que ustedes se den cuenta. Yo seleccioné y en este caso le coloqué acá un color, perdón. De texto le coloqué acá un color. Hoy le voy a colocar, vamos a ver, este. Entonces ahora yo quiero crear un filtro muy diferente. No quiero que dependa de acá ahorita ni encabezado, sino que al irme a filtro y le dé clic a la flecha, yo le voy a decir que sea por color. Y vean, por favor, que me están apareciendo acá los colores que les he dado al contenido que se encuentra dentro de la celda. Le voy a decir que quiero acá este. Véanme, por favor, que automáticamente me ha creado el filtro del color que tiene mi texto en la celda. Ya que tengo acá esta acción, puedo irme a banco. Y vean acá, miren, en ningún momento ya no me aparece nada de color porque ya hice la acción que necesitaba. Y específicamente para esta. Entonces ahora le voy a decir que quiero agrícola, banco y acá. Y vean que automáticamente igual me lo está creando específicamente del color que corresponde que tengo acá. Yo puedo venir nuevamente acá y decirle, en este caso, que quiero este color. Puedo venir nuevamente acá y recuérdese, es el color que usted quiera seleccionar. Según los filtros que tengo, él va a ir a buscar y va a encontrar, en este caso, la información que corresponda a él. Manteniendo, en este caso, el filtro que tengo de Banco Agrícola. Y, en este caso, del siguiente. Muy bien, Adonai me pregunta, ¿qué pasa si le doy borrar el filtro? Va nuevamente a colocar, mire, su cuadro. Nuevamente va a tener la información. Porque este tipo de filtro lo que hace que al quitar la acción, él vuelve nuevamente a su normalidad. Él lo único que va a hacer es mantenerse según el filtro que usted quiera utilizar. Pero mire, y si yo le doy guardar a mi libro, ¿me va a guardar ese filtro? Claro que se lo va a guardar. Siempre se va a mantener. Mientras usted no quite la acción de filtro, él le va a mantener el filtro acá. Y va a poder crear todos los filtros que dependa de la información que tiene acá. Usted le da a guardar y cierra el libro, se lo lleva en una USB y lo quiere abrir en este caso en otra computadora, igualmente le va a mostrar esto que yo tengo. Si usted guardó la acción, él la va a reconocer siempre. No sé si era la consulta que me hacía. Muy bien. Entonces, ya vieron que podemos ya ahora crear filtros cuando tenemos un color específico en lo que corresponde al texto. Pero, ¿qué sucede? Miren, si ese filtro ya no corresponde al texto, sino que corresponde acá ustedes pueden visualizar a lo que son las celdas. ¿Se puede trabajar? Claro que se puede trabajar. Yo puedo igualmente, miren lo que hice fue seleccionar, irme a inicio y colocarle acá un color de mi preferencia. Voy a colocarle este color y miren, ahí se encuentra. Entonces, ¿qué hago? La misma acción. Vea, por favor, mire si me coloco en fecha. Le voy a dar acá datos, voy a crear acá el filtro. Si me coloco en fecha, acá tengo, ¿sí? Si me coloco en este caso acá en zona, ahí está. Voy a colocar acá este filtro, ahí se encuentra. ¿Y dónde está el filtro? Ah, está en la columna B. Acá está. Quiero en este caso solamente el departamento que corresponde
a San Miguel y a San Vicente. Ahí está. Me va a realizar en este caso la acción. Miren, porque yo la estoy trabajando acá en el mismo. Quiero quitarlo porque ahora quiero nuevamente que sea de color. Ahí está. Ahí lo va a trabajar. No, pero es que ya no lo quiero, sino que lo quiero por departamento. Entonces, sí, selecciona en este mismo y ahí le da la acción. En los demás, no. Porque nuevamente, miren, le voy a poner acá en color. Él no cumple. Color, no. Pero sí le puedo especificar que no quiero estos bancos. Acá, color, no. Pero sí le puedo especificar que quiero, en este caso, un producto. Pero en este, donde he iniciado, donde tengo acá el color y donde se encuentra el chequecito, en él sí puedo realizar lo que sería la acción. Entonces vean la acción en la cual yo puedo trabajar, en este caso con filtro. Fíjense lo que voy a hacer acá. Miren, me voy a ir para una hoja que no he tocado. Vamos a ver. Me voy a ir para esta. Miren lo que voy a hacer acá. Me voy a posicionar aquí y le voy a dar filtro acá. Fíjense lo que me está sucediendo en este momento. Me acaba de tirar un error. Y me dice, no se puede, no se pudo completar la operación para el rango de celda seleccionada. No tengo ninguna celda seleccionada. Seleccione una única celda dentro del rango e inténtelo de nuevo. Cuando usted abre una nueva hoja y no ha utilizado filtro dentro de ella, le va a suceder esto si usted no se posicionó dentro de su rango, donde tiene la información. ¿Por qué les digo este error? Porque puede suceder. Entonces quiero enseñarles una forma correcta para que no se le olvide a usted, porque recuérdese que usted en este momento está aprendiendo. Para mí la forma correcta cuando voy a crear un filtro es colocarme en mi encabezado. Con esa acción no me va a tirar ningún error. Me posiciono en cualquiera de mi fila 1 que corresponde a mi encabezado. Y acá correctamente, ahí está. Ah, muy bien, ya creé acá y voy a realizar un filtro más adelante. Pero fíjense ahora, miren, voy a quitar el filtro. Y nuevamente me voy a posicionar fuera del rango. Y ahora le voy a dar. ¿Qué sucede? Que ahora sí me toma en cuenta. ¿Por qué? Porque Excel va guardando y reconociendo todas las acciones. Mientras usted no le dé guardar y cierra su libro y lo vuelve a abrir, él ahorita que lo tengo abierto, me va reconociendo todo, todo, todo lo que yo voy haciendo. Y vea que ahora sí puedo estar afuera y porque ya creé el filtro anteriormente, hoy sí me reconoce que yo puedo colocarme en cualquier parte y él me reconoce, mire, mis encabezados. Ahí está, miren, él me está reconociendo mis encabezados. Entonces, tome en cuenta esta acción cuando vaya a crear por primera vez un filtro. Muy bien, entonces voy a continuar acá. Entonces, ya se dieron cuenta que yo me posiciono, me voy en este caso a filtro y siempre mis encabezados son los que hace la selección. Siempre mis encabezados son los que tienen la selección. Donde yo me posicione, me voy a posicionar acá al final, mis encabezados son los que colocan en este caso la acción de filtro. Pero, ¿qué sucede cuando yo no quiero que sean los encabezados los que tengan el filtro? Yo no quiero esto. ¿Por qué? Porque mi jefe me ha dicho que la información que se encuentra en amarillo y en verde ya está, que no la vaya a filtrar, sino que él quiere que empiece a filtrar desde la fila 17. Y ahí sí voy a poder hacer el cambio que yo quiera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí. Cuando yo me posiciono, donde yo me posicione, filtro siempre me lo da para los encabezados. ¿Alguien de ustedes sabe qué acción tengo que hacer para que no me suceda eso? Pregunto. ¿Seleccionar cabalito las celdas que necesita el filtro? Exacto, ¿verdad? Muy bien.
Lo que voy a hacer es seleccionar un rango de las celdas que quiero. Yo lo voy a hacer ahorita con Essendi y le voy a dar filtro. Y vean que ahora mi filtro ya no depende de mis encabezados. Mi información que se encuentra arriba de filtro no va a cambiar absolutamente nada, sino que lo va a hacer de acá hacia abajo. Y entonces ahora acá, por ejemplo, le voy a decir que quiero este departamento. Y le voy a dar aceptar. La información que tengo arriba se mantiene. Y vean por favor acá, miren, que de la fila 17 hacia abajo está corriendo el filtro porque ya les había dicho que ahí hay un color. Y entonces vean por favor acá, miren, arriba está correcto lo que sería la acción. Y esta es la forma en la cual el filtro normal, no lo quiero en mis encabezados, sino que quiero que corresponda en este caso acá, desde donde yo haga en este caso la selección de rango. Automáticamente él va a tomar en cuenta, miren, esa acción, que yo quiero el filtro desde, ya sea que seleccione algunas o seleccione solamente la primera, él va a tomar desde ahí la acción que yo quiera para ir a buscar específicamente mi filtro. Ahí se encuentra, miren. Ahí está en este caso la acción. Ahí están dos colores. Le voy a decir ahora que quiero este. Y vean que él me está tomando en ese caso mis encabezados en la fila que corresponde. Y de ahí para abajo él corre con la acción de filtro. ¿Cómo puedo saber? Acá, miren. Ahí se encuentra la acción. ¿Queda claro esto que acabo de realizar o tienen alguna pregunta? Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces, si ya quedó claro todo esto que les acabo de explicar y que es importante reconocer, cuando estamos trabajando con filtro, ya vieron que podemos trabajar con filtros de encabezados, filtros de donde inicia la selección. Puede suceder que este cuadro tenga encabezado de entremedio, porque puede suceder que yo coloque los encabezados de entremedio. Y automáticamente igual, ¿verdad? Excel me va a tomar desde donde yo haga la selección de rango. Porque igualmente a veces voy a necesitar igualmente esta información y esta me la está tomando como encabezado. Entonces yo coloco, en este caso, lo que sería una fila con mis encabezados desde donde yo quiero que parta lo que sería la información que yo tengo acá. Gracias a los que me han contestado por el chat. Muy bien, entonces ya que quedó claro, ya que me dijeron todos ustedes que ha quedado claro, vamos a realizar, miren, un ejercicio entre todos. Quiero que me ayuden a ponerlo a trabajar. Nuevamente tengo acá mi cuadro. Quiero seguirles enseñando otras formas, igualmente con lo que ustedes han aprendido en este momento, me ayuden a realizarlo de la mejor manera. Tengo acá mi cuadro. Entonces, yo quiero crear un filtro. Ahora les pregunto, ¿saben ustedes otra forma de cómo ir a buscar el comando filtro? ¿Saben ustedes otra forma de poderlo encontrar en el libro de Excel? ¿O solo se encuentra en el grupo ordenar y filtrar de la pestaña de datos? En inicio también se encuentra. Exacto, excelente, muy bien. Si yo estoy acá, miren, en la pestaña de inicio, usted se le olvidó que se encuentra en la pestaña de datos, yo creo que esa es pregunta de examen de lo que ustedes tienen en el aula virtual. Si a usted se le olvidó, entonces yo tengo acá el grupo modificar. Y en este grupo yo tengo el comando de ordenar y filtrar. Dentro de él se me abre el cuadro emergente y acá, miren, puedo encontrar en este caso filtro. Ahí está. Entonces, si usted se olvidó que en la pestaña de datos, en el grupo ordenar y filtrar se encuentra filtro, miren acá, igualmente está activo, no lo hice desde acá, sino que lo hice desde la pestaña de inicio. Y ahí está, miren, la acción en este caso de filtro.
Entonces, vamos a ir a ver ahorita qué es lo que me está pidiendo. Me ayudan a hacerlo. Me dice filtro de los departamentos San Miguel, Sonsonate y Santana. Filtro de los departamentos San Miguel, Sonsonate y Santana. Entonces, ya que lo tengo acá posicionado en mis encabezados, ¿qué tengo que hacer? Ajá, ¿qué tengo que hacer? Irse en el encabezado a donde dice zona. Ajá, muy bien. ¿Y ahora? Seleccionar los departamentos. No están seleccionados ahorita. Seleccionar únicamente los departamentos que está solicitando. Muy bien, pero si selecciona. Hay que quitar selección. Exacto. Esa es la primera acción. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, miren por favor acá, es quitar la selección, porque si yo hago en este momento la selección de los departamentos, me lo está quitando y estoy dejando los que se encuentran con chequecito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y ya les había dicho, es quitar la selección de todo. Ahora sí, me decía los departamentos que tengo que seleccionar. ¿Cuáles eran? Santa Ana. Ajá, Santa Ana. Sonsonate, me dicen. Sonsonate. Santa Ana, Sonsonate. ¿Y cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? Ajá, ¿cuál era el otro? ¿Sería San Miguel o no? Hola. ¿San Miguel? Muy bien. Entonces acá tengo los tres. Miren, hoy sí, primero quito la selección y después voy a seleccionar los departamentos. Hoy sí le voy a dar a aceptar. Ahí tengo en este caso lo que sería el filtro. Miren lo que voy a hacer. No le voy a explicar. Solo vean la acción que voy a hacer en este momento. Este color que les acabo de colocar a estas celdas, ¿será que cuando quite el filtro lo va a hacer para todas o específicamente para ellas? Solo para ellos. Muy bien. Para ellas me dice Adonai, igualmente Alicia, solamente para él. Muy bien, miren, voy a quitar en este caso el filtro y siempre lo voy a hacer desde acá, donde me decía su compañero que igualmente yo puedo acá. Exacto, miren. Solo voy a hacer la selección o cuando coloco el color, lo va a hacer específicamente a las celdas que yo tengo en vista. Entonces ahora se está dando cuenta la forma en la cual yo puedo crear el filtro. Y si alguien me llega a quitar, que es la acción que yo acabo de hacer, puedo visualizar rápidamente qué filtro he creado. Voy a hacerlo con la misma acción. Solo que ahora voy a colocar los que no se posicionaron al inicio, que serían estos. Nuevamente voy a hacer la selección de ellos, miren. Ahora ya se dieron cuenta cómo creé el filtro de color. Y le voy a colocar, vamos a ver, ya tenía azul, le voy a colocar verde. Voy a quitar el filtro igualmente desde acá. Y vean, miren, que esta es la forma en la cual usted puede iniciar creando el filtro y colocándole, en este caso, el color. Exactamente, Katherine, específicamente solo para ella. A las que yo tengo seleccionadas según, en este caso, el criterio de filtro que tengo. Vean, por favor, ahorita que ya creé
La misma acción que les enseñé anteriormente, que ya había colocado colores, y les enseñé una forma de poderlo hacer, pero igual, si usted sabe que los usuarios que están utilizando su libro pueden cometer el error de eliminar el filtro que usted ya tenía acá, entonces lo puede trabajar de esta manera. Acá ya creamos, tenemos dos filtros acá. Sí, Inge, pero acá no se especifica, acá me dice que no tengo ningún filtro. No, usted ya lo realizó. Usted tiene que ser sabedor que ya ese filtro se encuentra acá, porque ya colocamos dos colores específicos para diferentes zonas. Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer si en ese caso ahora quiero ver el filtro de los departamentos de San Vicente, de Chalatenango y de Usulután? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué filtro voy a utilizar en este momento? Y lo quiero hacer en la columna B. ¿Qué tengo que hacer? Quiero que se muestren solo Chalatenango, San Vicente y Usulután. Vamos a ver. De color, exacto. Primero lo hicimos por zona, pero ahora usted ya sabe que posicionándome en cualquiera, yo tengo acá color. Entonces ahora le digo verde. ¿Se están dando cuenta cómo podemos crear un filtro específicamente de una acción que me piden? Y nuevamente puedo crear otro tipo de filtro teniendo ya con colores las celdas específicas de la acción que creé al inicio. Igualmente acá puedo cambiar, ya saben ustedes que me tengo que colocar donde realicé la acción, y vean, miren, inicio desde la primera que teníamos acá. Departamento de San Miguel, Sonsonate y Santa Ana. Acá se encuentran, ¿sí? Sí, pero es que yo quiero los departamentos de San Miguel, Sonsonate y Santa Ana. Acá está. Yo ya realicé la acción. Lo único que hice fue prevenir. Y entonces, si yo quito la acción de filtros acá, entonces nuevamente lo tengo acá completo. Pero si usted quiere los departamentos, entonces yo sé que le coloqué este color. Entonces ahí se encuentra. Ya no lo estoy haciendo como zona, sino que voy a ir a buscar el color. Vanessa, ¿cuál fue el primer filtro que se creó acá en este cuadro? No me recuerdo qué departamentos son, pero sí sé que fue el color celeste. Y entonces acá está correcto siempre. Lo hice de una forma. Coloqué mejor un color por si se llegara a eliminar. Y ahora, aunque no reconozca cuáles son de la zona, sí reconozco el color que le coloqué al inicio. Y quiero ayudarlo con algo más. Váyase para acá abajo, busque cualquiera de todas las filas que nos corresponda y colóquele acá el color. Uno. Colóquelo acá adentro. Uno. Si usted lo quiere hacer de esa manera. Acá siempre van a estar visualizando, van a bajar hasta la fila que era, creo que 60. Pero usted en un lugar, en un espacio, haga esta acción. ¿Y cómo lo puedo ver tan rápido y no estar haciendo eso que usted está yéndose hacia abajo? Mira. Ahí está. Ah, aquí se encuentra. Aquí se encuentra lo que hice. Rápidamente puedo ver. Técnicas que nos ayudan a poder realizar las acciones de la mejor manera. ¿Por qué? Porque aquí me pidieron un filtro específico. Pero porque después me podían pedir otro, entonces yo le coloqué acá color. Y entonces ya ahora sí ya tengo acá la acción. ¿Puedo seguir trabajando con este? Sí. Ahora quiero banco y quiero determinar solamente estos dos. Y ahí se encuentra también otra acción que en la cual puedo trabajar. Pero todo depende de zona. Ya si me piden otro, entonces voy a copiar y pegar según como ustedes ya aprendieron a hacer. ¿Queda claro lo que hemos trabajado? Sí. Muy bien, miren, voy a dejar de compartir en este momento porque
A mí me llegan muchos correos de ustedes. No sé si específicamente son de este grupo, porque pues todavía estoy aprendiendo, ahí las reconociendo, bueno, las fotos que algunos colocan y en este caso pues todos los nombres. Yo quiero, por favor, que cuando usted me envíe un correo, usted me ponga, soy del grupo de 9 a 10, para poder yo ayudarlo, igualmente pues poder ayudar al grupo completo si es también la misma pregunta que tienen. Entonces, fíjense acá, miren, antes de finalizar la clase, quiero irme al aula virtual. No sé si es de este grupo, pero a mí me realizaron una pregunta y me dijeron, Inge Vanessa, fíjese que yo me he ido al aula virtual y cuando específicamente quiero ver el video en la parte de abajo, donde tengo que ir a descargar el libro, que es el que se encuentra en este video que está acá. En la parte de abajo de cada video, acá se encuentra plantilla. Usted le da un clic y entonces está sucediendo esto, que fue lo que no le entendía a la persona que me escribió. No sé cómo hacerlo. Entonces yo quería venir y explicarle la forma de poderlo hacer, pero está sucediendo esto, que no se encuentra, no me reconoce por medio de Drive lo que sería la información o el libro para poder descargar. Si está correcto el enlace, me voy a ir acá para otro video. Acá sí, miren, herramientas de fórmula y vean que automáticamente, no sé si alcanzan a visualizar, tengo ahorita una pantallita donde me dice si yo quiero abrir o guardar el archivo. Entonces, automáticamente me lleva para poderlo guardar en mi computadora o solamente abrirlo. Entonces, esa es la forma correcta para poderlo hacer. No sé si es de acá del grupo, pero hay uno de ustedes que me envió todos los libros de la semana pasada para que se los revisara. Igualmente, cuando el profesor explica, hay algunas columnas que no utilizó. Entonces, alguno de ustedes me dijo, mire, ¿y puedo colocarle otra información adicional? Igualmente, yo le dije que otro formato podría ocupar para poder completar el ejercicio. Entonces, esta es la forma de poderlo descargar. Solo me di cuenta acá que con el video número 1 no está, no se encuentra. Ya se dieron cuenta ustedes. Entonces, no se preocupen. Yo voy a platicar el día de mañana con la que me asiste y poderle decir, ¿verdad?, que no se encuentra allí el libro para poderlo descargar, para que igualmente pues, ustedes puedan trabajar según la información que presenta acá. Entonces, usted fue, Alicia. No. Bueno, entonces, no sé si fue de este grupo, pero igualmente si tenían esa inquietud, acá les estoy diciendo para que puedan poderlo realizar. Y ya que nos encontramos acá, miren. Ah, muy bien, Alicia, gracias. Ya que nos encontramos acá, recuérdense que ahora tenemos nuevamente 3 evaluaciones que realizar. Acá se encuentran. Tenemos que realizar las evaluaciones. Yo veo que el porcentaje está bastante bajo. Entonces, quiero invitarles, por favor, a que puedan ingresar al aula virtual y realizar. Yo sé que cuesta un poco, pero es importante que usted realice cada uno de los ejercicios que se encuentran acá y pueda entrar al aula virtual. O sea, que quede, que por ejemplo, Rebeca, que me va a hacer la pregunta, Rebeca entró al aula virtual. Ya con eso, no se preocupen porque no se van a comunicar con ustedes los de inglés corporativo. Pero si usted no ha ingresado, entonces ellos sí se van a comunicar con ustedes porque necesitan que tengamos la responsabilidad de poder ingresar. Dígame, Rebeca. ¿Rebeca? Que sí me apareció igual ese problema a mí, pensé yo que era el internet que me estaba fallando, ¿verdad? Sí. Pero y se me pasó por alto volverlo a corroborar. Pero ahora que estaba viendo el tema 4.3, parece que vuelve a aparecer o 2, veo que me vuelve a aparecer ese problema. Ya para la sección 4. También para la sección 4. Muy bien, yo voy a revisar. Yo voy a revisar, no se preocupe, Rebeca. Yo voy a revisar y entonces voy a informar para que ustedes ya lo tengan. Espero que ya en el transcurso del día de mañana lo puedan solucionar y por las noches yo les digo que ya lo puedan descargar para que igualmente pues, puedan trabajar.
Muy bien, ¿tienen alguna consulta? Y si todo ha quedado claro, entonces nos vamos a despedir en este momento y nos vemos primero Dios el día de mañana. Pero si tienen alguna consulta, con gusto. ¿Ha quedado todo claro? Muy bien. Gracias entonces. Pasen feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche. Gracias igualmente, ingeniero. Feliz noche. Adiós. Chao, chao.